Que en esta Navidad la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. Que la magia de la Navidad toque nuestra alma, de tal manera que nos convierta en mejores personas de las que somos hoy. Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos al programa de Navidad que con mucho cariño ha preparado la Unidad Educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante. Primero, palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Carlos Mafla, integrante de la Comisión de Asuntos Sociales Estudiantiles 2021-2022. Que en esta Navidad la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. Que la magia de la Navidad toque nuestra alma, de tal manera que nos convierta en mejores personas de las que somos hoy. Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos al programa de Navidad que con mucho cariño ha preparado la Unidad Educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante. Primero, palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Carlos Mafla, integrante de la Comisión de Asuntos Sociales Estudiantiles 2021-2022. Hace 2021 años nació el amor. Que hoy este acontecimiento una a la familia de la Unidad Educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante. Autoridades, compañeros profesores, señores padres y madres de familia, señoritas y señores estudiantes, a nombre de la Comisión de Asuntos Sociales Estudiantiles, sean bienvenidos al programa de Navidad de nuestra querida institución. Que este tiempo navideño nos traiga el reencuentro, la esperanza, la fraternidad, el perdón y el amor que nos parecía inalcanzable. Segundo, mensaje navideño a cargo de las autoridades. Magíster Sandra Salgado, rectora de la institución. Magíster Mónica Suaznavas, vicerrectora de Educación General Básica. Y Magíster Margarita Lazo, vicerrectora de Bachillerato. El mejor mensaje de Navidad es el que sale del silencio de nuestros corazones y calienta con ternura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida. Buenas tardes, distinguidas autoridades, personal docente y administrativo, estimados padres de familia, queridos y queridas estudiantes. La familia de la Unidad Educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante se encuentra reunida para la celebración del programa navideño de nuestra querida institución. Reciban todos ustedes un saludo cordial y la más cálida bienvenida. Deseo expresar a nombre de autoridades, personal docente y administrativo, nuestro saludo cariñoso y agradecerles por su presencia al programa de hoy, el cual ha sido preparado con mucha alegría para todos ustedes. Es la época navideña y en todos los espacios se respira un ambiente festivo. Es tiempo de recordar que hace más de 2000 años nació el Señor Jesús, que nos bendice con su mensaje de paz a toda la humanidad. Esta época del año se torna propicia para la reflexión en lo que hemos hecho y proponernos renovadas acciones para mejorar de forma personal y fortalecer los lazos familiares. Por eso es importante que dediquemos el tiempo necesario para renovar fuerzas para iniciar el nuevo año con mucho entusiasmo y nuevas ideas. Deseo de todo corazón que las bendiciones de Dios se manifiesten en nuestros hogares para que podamos disfrutar una Navidad en paz al lado de nuestros familiares y vivamos momentos muy felices. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Estimados miembros de la comunidad educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante, uno de los mensajes que nos deja la pandemia es apreciar las cosas que realmente tienen valor. Entre estas cosas están los vínculos afectivos con nuestras familias, amigos y compañeros. Hoy, en las circunstancias por las cuales estamos atravesando, las fiestas navideñas y de fin de año serán propicias para generar el ambiente apropiado para vivir el verdadero sentido de la Navidad, conmemorar el nacimiento del niñito Jesús, renovando nuestro espíritu solidario, generoso, empático, de entrega y servicio a los que más lo necesitan. Deseo de todo corazón que el niñito Jesús bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias, con salud, sabiduría, resiliencia, paciencia, armonía interna y prosperidad en cada instante del nuevo año 2022. Feliz Navidad para todos y todas y un venturoso año nuevo. Buenas tardes con todas y todos aquellos que nos miran a través de la pantalla. La Navidad en el 2021 es diferente, es especial, llena de alegría e ilusión, recordando el gran amor que Cristo nos tiene y a su vez mostrando nuestra caridad a los más necesitados. Tenemos la oportunidad de vivir un día más y compartir buenos sentimientos que despiertan en nuestros corazones. Por eso debemos reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad, la que debemos festejar, pero antes que fiestas y obsequios, que sea una época de olvidar rencores y perdonar. Que su Navidad se llene con los verdaderos milagros en su familia, con la esperanza que el nuevo año se colme de bendiciones, de sueños que cumplir, caminos que recorrer y éxitos que lograr. Que la paz, la esperanza y el amor inunde sus corazones. Que puedan sentir la felicidad durante todo el año venidero. Pronto nos volveremos a ver y darnos un gran abrazo, porque todos hagamos un exitoso año 2022. ¡Feliz Navidad y un venturoso año nuevo! ¡Feliz Navidad! Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada. Tercero, presentación, canción Feliz Navidad a cargo de los estudiantes del octavo año de básica, paralelo B. ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! A todos quiero desear siempre felicidades y muchas gracias. Es el momento en que todos queremos mucha paz, venga a cantar. Mundo voy para que me escuche. Vienen tiempos de amor y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pero hay felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre felicidades y un gran presente. Es el momento de que nos esperemos mucha paz, vengan a cantar. Tan contento que van a vivir, que en el amor dulce sentimiento.
cantando para todos. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. El mejor mensaje de Navidad es el que sale del silencio de nuestros corazones y calienta con ternura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida. Cuarto, villancico La Virgen se está peinando. Participan los estudiantes del noveno año de básica paralelo B. Por ver a Dios nacer. Que en esta Navidad la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. Que la magia de la Navidad toque nuestra alma, de tal manera que nos convierta en mejores personas de las que somos hoy. Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos al programa de Navidad que con mucho cariño ha preparado la Unidad Educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante. Primero, palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Carlos Mafla, integrante de la Comisión de Asuntos Sociales Estudiantiles 2021-2022. Hace 2021 años nació el amor. Que hoy este acontecimiento una a la familia de la Unidad Educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante. Autoridades, compañeros profesores, señores padres y madres de familia, señoritas y señores estudiantes, a nombre de la Comisión de Asuntos Sociales Estudiantiles, sean bienvenidos al programa de Navidad de nuestra querida institución. Que este tiempo navideño nos traiga el reencuentro, la esperanza, la fraternidad, el perdón y el amor que nos parecía inalcanzable. Segundo, mensaje navideño a cargo de las autoridades. Magíster Sandra Salgado, rectora de la institución. Magíster Mónica Suárez Navas, vicerrectora de Educación General Básica. Y Magíster Margarita Lazo, vicerrectora de Bachillerato. El mejor mensaje de Navidad es el que sale del silencio de nuestros corazones y calienta con ternura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida. Buenas tardes, distinguidas autoridades, personal docente y administrativo, estimados padres de familia, queridos y queridas estudiantes. La familia de la Unidad Educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante se encuentra reunida para la celebración del programa navideño de nuestra querida institución. Reciban todos ustedes un saludo cordial y la más cálida bienvenida. Deseo expresar a nombre de autoridades, personal docente y administrativo, nuestro saludo cariñoso y agradecerles por su presencia al programa de hoy, el cual ha sido preparado con mucha alegría para todos ustedes.
Es la época navideña y en todos los espacios se respira un ambiente festivo. Es tiempo de recordar que hace más de 2000 años nació el Señor Jesús, que nos bendice con su mensaje de paz a toda la humanidad. Esta época del año se torna propicia para la reflexión en lo que hemos hecho y proponernos renovadas acciones para mejorar de forma personal y fortalecer los lazos familiares. Por eso es importante que dediquemos el tiempo necesario para renovar fuerzas para iniciar el nuevo año con mucho entusiasmo y nuevas ideas. Deseo de todo corazón que las bendiciones de Dios se manifiesten en nuestros hogares para que podamos disfrutar una Navidad en paz al lado de nuestros familiares y vivamos momentos muy felices. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Estimados miembros de la comunidad educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante, uno de los mensajes que nos deja la pandemia es apreciar las cosas que realmente tienen valor. Entre estas cosas están los vínculos afectivos con nuestras familias, amigos y compañeros. Hoy, en las circunstancias por las cuales estamos atravesando, las fiestas navideñas y de fin de año serán propicias para generar el ambiente apropiado para vivir el verdadero sentido de la Navidad, conmemorar el nacimiento del niñito Jesús, renovando nuestro espíritu solidario, generoso, empático, de entrega y servicio a los que más lo necesitan. Deseo de todo corazón que el niñito Jesús bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias con salud, sabiduría, resiliencia, paciencia, armonía interna y prosperidad en cada instante del nuevo año 2022. Feliz Navidad para todos y todas y un venturoso año nuevo. Buenas tardes con todas y todos aquellos que nos miran a través de la pantalla. La Navidad en el 2021 es diferente, es especial, llena de alegría e ilusión, recordando el gran amor que Cristo nos tiene y a su vez mostrando nuestra caridad a los más necesitados. Tenemos la oportunidad de vivir un día más y compartir buenos sentimientos que despiertan en nuestros corazones. Por eso debemos reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad, la que debemos festejar, pero antes que fiestas y obsequios, que sea una época de olvidar rencores y perdonar. Que su Navidad se llene con los verdaderos milagros en su familia, con la esperanza que el nuevo año se colme de bendiciones, de sueños que cumplir, caminos que recorrer y éxitos que lograr. Que la paz, la esperanza y el amor inunde sus corazones. Que puedan sentir la felicidad durante todo el año venidero. Pronto nos volveremos a ver y darnos un gran abrazo, porque todos hagamos un exitoso año 2022. ¡Feliz Navidad y un venturoso año nuevo! ¡Feliz Navidad! Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce moral. Tercero, presentación, canción Feliz Navidad a cargo de los estudiantes del octavo año de básica, paralelo B. Este momento esperemos mucha paz venga a casa. Viva contento, viva felices.
se vienen tiempos de amor y paz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pero hay felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. A todos quiero desearles de siempre felicidades, es el momento de que tan contento que en el amor se siente cantando hoy para todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Contento viva mi feliz en el amor y la paz en sentimiento. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. El mejor mensaje de Navidad es el que sale del silencio de nuestros corazones y calienta con ternura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida. Cuarto, villancico La Virgen se está peinando. Participan los estudiantes del noveno año de básica paralelo B. Por ver a Dios nacer, la Virgen está lavando y los tendía en el romero, los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo viven por ver a Dios nacido. Peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando con muy poquito jabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Que en Navidad el Niño Jesús te regale un hogar repleto de risas, salud inquebrantable y muchas bendiciones. Quinto, presentación musical La Estrella de Belén Me Guíe, a cargo del licenciado Fernando Dávila. Hola, soy Fernando Dávila y quiero presentarles la última composición que tengo en relación a un mensaje navideño. Este villancico se llama La Estrella de Belén Me Guíe. Espero que les guste y sobre todo reciban su contenido. Algo tenemos que hacer, que la estrella de Belén nos guíe
hacia donde está ese niñito que va a nacer. La estrella de Belén me guíe, donde yo debo celebrar mi Navidad, donde yo pueda visitar al niño Dios que está naciendo en el pesebre y ahí poderlo amar. La estrella de Belén me guíe, donde yo debo celebrar mi Navidad, donde yo pueda visitar al niño Dios que está naciendo en el pesebre y ahí poderlo amar. Puede ser que esté naciendo en el rincón de alguna peligrosa calle, o puede ser que esté llegando este momento a un pobre hospital. Tal vez esté naciendo en la chocita de un páramo andino, o ya está alegrando el corazón de una abandonada mamá. La estrella de Belén me guíe, donde yo debo celebrar mi Navidad, donde yo pueda visitar al niño Dios que está naciendo en el pesebre y ahí poderlo amar. La estrella de Belén me guíe, donde yo debo celebrar mi Navidad, donde yo pueda visitar al niño Dios que está naciendo en el pesebre y ahí poderlo amar. Quizás esté en los brazos de un padre que vive un momento duro. Quién sabe, está luchando porque hay alguien que no lo deja vivir. Me angustiaría saber que esté llorando abandonado en la quebrada, o que viene este mundo y en él pocas horas pasará. La estrella de Belén me guíe, donde yo debo celebrar mi Navidad, donde yo pueda visitar al niño Dios que está naciendo en el pesebre y ahí poderlo amar. Estrella de Belén me guíe, donde yo debo celebrar mi Navidad, donde yo pueda visitar al niño Dios que está naciendo en el pesebre y ahí poderlo amar. Estrella de Belén me guíe, donde yo debo celebrar mi Navidad. La Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otras y la esperanza de seguir adelante. Sexto, presentación, cuento de Navidad, a cargo de los estudiantes del décimo año de básica, paralelo B. Ebenezer Score era un empresario y su único socio Marlin había muerto. Score era una persona mayor y sin amigos. Él vivía en su mundo y nada le agradaba, y menos la Navidad. ¡Qué aburrida es la Navidad! Yo no sé por qué la celebra la gente. ¿Quién va a creer que van a poner un árbol de Navidad y decorar sus casas para perder el tiempo? Mejor trabajen. Era vísperas de Navidad y todo el mundo estaba ocupado comprando regalos y preparando la cena navideña. Su sobrino lo llamó para pasar la noche con ellos, pero él dijo: es mi sobrina. ¿Aló? Hola, tío, le quería invitar para la cena navideña, va a estar muy divertida. No, ¿cómo cree que voy a ir a esa cena de Navidad? Esos son papruchas. Invíteme a algo mejor, como a trabajar. Cuando llegó a su casa, algo raro pasó. Un fantasma se le apareció y dijo: te vengo a avisar, mi querido socio, aunque ya no esté a tu lado, te vengo a avisar. Tres fantasmas se te acercan estas Navidades. El primero que llegó fue el espíritu de las Navidades pasadas y le mostró cómo en su cuarto estaba solo y triste. Bienvenido a tus Navidades pasadas. Estas Navidades vas a pasar solo y triste, al no pasar con tu familia y no saber disfrutar lo linda que es la Navidad. Por eso te vas a envejecer más rápido y acercarte a tu muerte. El espíritu de la siguiente noche le enseñó lo pobre pero feliz que era junto a su familia. No envejecer no fue un sueño, así es, soy el espíritu de la Navidad presente. Tengo mucho que mostrarte, tómate de mi bata, apúrate, no podemos llegar tarde. Lo están, es Navidad, ¿qué esperabas?
Si hoy pueden dejar de lado los problemas y solo disfrutar con sus familias, se dedican solo a disfrutar de la comida en sus mesas y de todas las bendiciones que reciben. A la siguiente noche, el espíritu de las Navidades Futuras lo condujo hacia un cadáver. Bienvenido a tu propia muerte. Al no pasar con tu familia y ser feliz por un rato, has muerto, solo y triste, sin nada de compañía. Tienes que aprender a disfrutar toda tu vida, aunque esta sea tu última Navidad. Cuando despertó, se dio cuenta que todo había sido un sueño y ese día era Navidad. Salió con sus mejores ropas y muy feliz porque podía cambiar su vida. Y recuerden que la Navidad no solo se trata de regalos, sino de pasarla muy bien con tu familia. ¡Feliz Navidad! El mes donde se renuevan las esperanzas. Es tiempo de compartir, de celebrar por lo que se logró y brindar por lo que vendrá. Es el mes de los abrazos, del reencuentro, el de la alegría y de las añoranzas. ¡Feliz Navidad! Séptimo, intervención musical a cargo de los estudiantes de primero B de bachillerato. Con Merry Christmas llegó Navidad. Noche de amor.
todos a cantar así. Regalarte una sonrisa, entregar tu amistad, compartir con quien no tiene, esa es la Navidad. Hoy te quiero desear una noche de paz, amor y felicidad. Llegó Navidad, es tiempo de perdonar, vamos a celebrar que el Rey de Reyes nació ya. Hoy se siente la alegría y mucha felicidad, la familia reunida está. Qué bonito el arbolito con regalos para, quiero ver que los magos me traerán en esta Navidad. Son las 12, que emoción, alegría y gozo en mi corazón, muchos besos, abrazos, esto es algo hermoso, todos están contentos, qué momento tan feliz, se siente el amor de Dios, sé que Él está aquí, ha llegado la hora, es Navidad, hoy es alegría, felicidad, época de compartir, mejor dar que recibir. Este es mi mensaje para ti. Feliz Navidad, hoy te quiero desear una noche de paz, amor y felicidad. Llegó Navidad, es tiempo de perdonar, vamos a celebrar que el Rey de Reyes nació ya. La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de la Navidad. Octavo, mensaje navideño a cargo de la señorita Darla Montalvo, presidenta del Consejo Estudiantil. El mejor mensaje de Navidad es el que sale del silencio de nuestros corazones y calienta con ternura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida. Buenos días con todos los que conforman la Unidad Educativa Hipatia Cárdenas de Bustamante, con la Magíster Sandra Salgado, rectora de la institución, Magíster Margarita Lazo, vicerrectora de Bachillerato General Unificado, Magíster Mónica Suaznavas, vicerrectora de Educación General Básica, Magíster Jessica Cortés, coordinadora de Prácticas Innovadoras, estimados docentes y queridos compañeros estudiantes. En estas fechas de alegría, paz, esperanza y solidaridad, deseo manifestar mis mejores deseos para todos ustedes y un agradecimiento por su presencia en este evento virtual. Como saben, por la situación de la nueva variante del COVID-19, lamentablemente no se pudo realizar un evento presencial, pero eso no es motivo para no conmemorar estas festividades que para muchos de nosotros tienen un significado muy importante, que sirven para compartir y convivir, ya sea con la familia, amigos o seres queridos, que es algo invaluable e irrepetible. Disfrutemos estas fiestas con responsabilidad y autocontrol, para que sea un momento agradable y no uno que termine en tragedia. Reflexionemos sobre todo lo que hemos hecho este año. Es la oportunidad perfecta para que repensemos nuestras acciones, pidamos perdón por nuestros errores y agradezcamos por nuestros éxitos. Espero que en sus hogares reine la paz y el amor, que se diviertan sanamente y obtengan nuevas anécdotas para contar. También quisiera expresar mis agradecimientos a todos los que hicieron posible este programa. Y no me queda nada más que desearles una bonita Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Navidad es acoger a un Dios que se hace niño y nos da esperanza. Noveno, presentación musical, El Burrito Sabanero, a cargo de los estudiantes de tercero de bachillerato. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén.
alegría, oración y gratitud son las tres actitudes que nos preparan para vivir la Navidad de modo auténtico. Décimo, acróstico de Navidad, con la participación de los estudiantes de segundo B de bachillerato. Hello everyone, we are students from 12th grade and this is our Christmas poem. Christmas time is here and a happy time we are going to have. Reunited with your families and friends. In company of a Christmas tree. Spread all our love. To have a beautiful place. Moving around the house. And dancing under the tree, that is how we start the party in our family. I hope all of you celebrate this wonderful time sharing the birth of Jesus. Merry Christmas! La Navidad revela el inmenso amor de Dios por la humanidad. De ahí deriva también el entusiasmo, la esperanza de nosotros los cristianos, que en nuestra pobreza sabemos que somos amados, visitados, acompañados por Dios. Décimo primero, presentación Merry Christmas a cargo de los estudiantes del primero A de Prácticas Innovadoras. Hola a todos, somos del primero A de Prácticas Innovadoras y vamos a presentar la coreografía de Merry Christmas. De parte del primero A de Prácticas Innovadoras, les deseamos una ¡Feliz Navidad! Navidad eres tú cuando iluminas con tu vida el camino de la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad. Décimo segundo, mensaje navideño a cargo del señor Euclides Iglesias, presidente del Comité Central de Padres de Familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para todos un afectuoso saludo, en especial para todas las autoridades de nuestro prestigioso colegio Hipatia Cárdenas de Bustamante. Un saludo especial para todos los padres de familia, para ustedes, señores estudiantes, señoritas, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Deseándoles que en cada uno de cada hogar reine la felicidad y la paz. De quienes conformamos el Comité Central de Padres de Familia, les deseamos una feliz Navidad, lleno de mucha esperanza, de muchas bendiciones.
para todos ustedes, que lo disfruten en este año y que el próximo año sea de muchas bendiciones. Feliz Navidad para todos. La Navidad y el nacimiento del niño Jesús nos recuerdan que el amor es bondad, humildad y sencillez. Las imposiciones por la fuerza no son parte del mensaje de Dios. Décimo tercero, presentación musical Feliz Navidad, a cargo de los estudiantes de tercero de bachillerato. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Décimo cuarto, acróstico navideño. Participación de los estudiantes de tercero A de prácticas innovadoras. Hola a todos, somos el tercero A de prácticas innovadoras. Y hoy les vamos a presentar un acróstico navideño. ¡Feliz Navidad! Es el deseo más sincero de cada uno de nosotros, pues la Navidad está en nuestro corazón, tan solo necesitamos imaginación para poder sentir su magia y zambullirse en el amor que estas fechas nos brindan. Nos dejamos llevar por la felicidad y abrimos nuestros corazones para poder valorar el verdadero significado de la Navidad. Pasamos inolvidables encuentros familiares, dejando atrás malos momentos y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dando lo mejor para hacer de Navidad el mejor de este año, haciendo encuentro con el espíritu navideño del niño inocente que cada uno lleva, con la emoción de pasar la Navidad con las personas a pesar de las dificultades o las tempestades. Nos tenemos unos a los otros, dando compañía, alegría, risas, etc., inspirando a que esta Navidad la celebren por los que estamos y por los que no. Así que feliz Navidad a la Unidad y Patria Cárdenas de Bustamante. Si en Navidad distingues una luz brillante en el cielo, pide un deseo de felicidad al mundo entero. Décimo quinto, despedida. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad, 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 en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar, Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad,
Navidad en la tierra y el mar. Mientras haya unos labios que hablen de amor, mientras haya unas manos cuidando una flor, mientras haya un futuro hacia donde mirar, mientras haya ternura, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, mientras haya un caído a quien levantar, mientras pare una guerra y se duerma un cañón, mientras cure un herido, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Feliz Navidad.